Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí ya en la casita. El frío. Muy bien, Bien, gracias. bien. Excelente, excelente, me alegra. Buenas noches nuevamente, perdón, creo que se me desconectó por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya vemos Bien. varios. A la mitad de la película Focus. Excelente, me parece. Buenas noches. Buenas noches, Glenda. Bien, buenas noches. Ya de manera oficial arrancamos en este momento, si gustan, por cuestión de tiempo para que nos alcance más. ¿Preguntas que tengamos hasta este momento? ¿O todo está bien? Ok, ya que no hay preguntas, arranquemos. El día de ayer hacíamos la introducción. Perdón, no he podido, no terminé de leer. No he podido entrar a la plataforma, Carolina. ¿Qué error le muestra, Carolina? El correo. Si gusta, vamos a ver más noche. Le voy a escribir yo a los de inglés corporativo y ver qué podemos hacer. Oye, para intentar solucionar el problema. Bien, el día de ayer nos quedamos en esta introducción. Nos quedamos en la introducción de el marketing convencional versus el marketing digital. Y decíamos que hay personas que actualmente siguen leyendo el periódico. ¿Cuántos de ustedes siguen leyendo el periódico?
Yo de vez en cuando. De vez en cuando. Sí, la mayoría, creería yo que de nosotros, por nuestra generación. Excelente, comprendido. Por nuestra generación, la mayoría de nosotros no leemos el periódico tal cual de manera impresa, sino que la mayoría de nosotros leemos el periódico de manera digital. ¿Por qué? Porque obviamente estamos acostumbrados a una lectura más en dispositivos tecnológicos. Pero en el caso de nuestra mamá, de nuestro papá, o posiblemente de nuestros abuelitos, ellos siguen leyendo el periódico de manera digital, perdón, de manera lo siguen leyendo de manera impresa. Esto significa que obviamente esta generación se educa a través de este medio. Posiblemente usted me dice, pero Miguel, esa generación, ¿qué producto le podemos vender? ¿Qué producto compra una persona arriba de 50 años? Medicinas. Medicinas, gracias. ¿Qué más? Lentes. ¿Alguna revista? Eileen, perdón, no la escuché. Revistas. Revistas. Zapatos. Ana Miriam. Zapatos. Zapatos. Y aquí viene un detalle, que a veces los hemos dejado a un lado, pero esta generación tiene, en la mayoría de los casos, un poder adquisitivo que los demás no tenemos. Carla, dígame. Siento que en lo personal, es algo que considero a partir de la experiencia, que se puede vender de todo a todos los públicos, media vez sepamos cómo venderlo y cómo llegarle. Por ejemplo, en este caso, si son personas adultas, que sabemos de que no les gusta TikTok, de redes sociales no saben mucho, se les dificulta incluso utilizar teléfono. En este caso, ok, tomando en cuenta eso, segmentemos y direccionemos los mensajes de la manera que ellos puedan verlos, como lo ven en el periódico, en los medios tradicionales. Pero siento que sí, es como que sí les podemos vender un montón de cosas, pero media vez el mensaje vaya hacia ellos. Gracias, Carla. Efectivamente, se le puede vender de todo, porque obviamente, y eso íbamos con el poder adquisitivo, que le compran a los nietos, que le compran a los bisnietos, que... y hacen compras de todo, ¿verdad? Por lo tanto, según el poder adquisitivo, se logra hacer de esta manera, pero también influye el hecho de cómo se está vendiendo. No sé cuántos de ustedes recuerdan que en los periódicos venían unos dibujos de realidad aumentada. ¿Se recuerdan? No. Estoy hablando cuando recién nació la tecnología. Cuando recién salieron los dispositivos Android, que venía todo este factor de realidad aumentada. Usted descargaba una aplicación y la noticia se estaba desarrollando en el momento, como que era un video. ¿No lo vieron? Exacto. Porque la generación de ustedes no veía periódico impreso. La generación de su servidor veíamos periódico impreso. Ya, no sé si me estoy dando a entender en el punto generacional. ¿Qué es lo que estaba haciendo en este momento el ámbito del periódico, el periodismo? Están tratando de ir incursionando en el ámbito digital con tal de no irse a la quiebra. Prueba de ello. No sé cuántos han tenido la oportunidad de comprar los periódicos últimamente. Y no sé a cuántos le duele pagar los 60 centavos que vale el periódico. Y hoy solamente trae como unas 8 o 10 páginas en total. Obviamente sobreentendido que es a doble cara, etcétera, ¿verdad? Pero en hojas como tal, traerá unas 8 o 10.
y vale 60 centavos. Aún antes, el día viernes, venían todos los anuncios de todas las cadenas de supermercados. Hoy son contadas las paginitas. Antes, el día lunes, venía tamaño familiar porque venían todos los anuncios de empleo. Hoy ha disminuido. Continúo en el ámbito del marketing tradicional. Siguiente. Vemos ahí en la imagen que tenemos una radiograbadora. Esta radiograbadora me parece interesante porque solamente me recuerda la década de los 70, 80, cuando surgieron los hippies. Y no sé si ustedes, creo que no lo han visto por la edad de ustedes, pero los hippies andaban con una radiograbadora en este estilo. Y andaban escuchando música a todo volumen y andaban con su famoso reggae para ese momento. Ahora, ¿quién está escuchando radio actualmente? Solo Spotify. Spotify. A veces en el carro. A veces en el carro. Hoy más que todo vamos a través de la playlist. ¿Sí, verdad? Tenemos la playlist. Sí. Generación diferente. Pero, por ejemplo, si usted y yo estuviéramos en el campo, ¿a qué horas cree que se enciende la radio allá? 4 o 5 de la mañana. Todo el día. 3 de la mañana. 3, 4 de la mañana y todo el día. Y por eso el eslogan de antes las radioemisoras, no se puede vivir sin radio. Gracias, sin radio. Ya me sentí apoyado por algunos. Bien. Era el eslogan, no se puede vivir sin radio. ¿Por qué? Porque obviamente causaba tanto impacto la radio que si se anunciaba en radio, era algo bueno. Y esto provocaba que a su vez las cuñas radiales tuvieran un costo un poquito más elevado del que es en la actualidad. Pero la cuña radial sigue existiendo. Va a depender del segmento de mercado. Por ejemplo, hay radios que usted y yo las vamos escuchando en la mañana. Buenas noches. Que usted y yo las vamos escuchando por el tráfico. Porque vamos en el vehículo y vamos monitoreando el tráfico. Por la calle X, por la calle Z, no se vaya porque hay un accidente, hay esto, hay lo otro. Y vamos ahí. Y ni cuenta nos damos que entre anuncio de tráfico van metiendo también anuncios de publicidad. Y aquí entra parte de la película que ustedes están viendo. Alguien me dijo, me he quedado por la mitad. Termínela y sabrá qué es de lo que estoy hablando. Cuando está llegando a nuestra subconsciente para que después la consciente termine comprando. Fíjese en este principio, la subconsciente para que la consciente termine comprando. Más adelante continúo. Después de esto de la radio, se daba algo más y era la televisión. Ya un spot televisivo ya tenía un precio mucho más elevado. En aquel entonces, cuando su servidor estaba joven, el spot de televisión costaba 50,000 colones. Equivalente ahora en dólares, ¿cuánto será? Yo sé que usted tiene su teléfono. $500 quizás. 50,000 entre 8.75. Como 4,000. Un spot publicitario. $175, no sé. $5,714. En colones, valía 50,000 colones. Eso significa que solamente se anunciaban en televisión las empresas de escasos recursos económicos, ¿verdad? Porque 50,000 colones ya era bastante plata. Pero usted y yo sabíamos que para ese momento. El audio. Dígame, Fátima. Ok. Usted y yo sabíamos que para ese momento gozábamos de una gran variedad de canales televisivos. Teníamos a nuestra disposición el canal 2, 4, 6, 8, el 10.
El 12. El 8, dependiendo de la zona donde viviéramos. El 10 sí, porque era nacional. El 12 nos teníamos que subir al techo y decirle, sí, ahí deja la antena. Y no digamos el 4 para ver los partidos. Gozábamos de eso, ¿verdad? Esa gran variedad de canales de televisión. Y en esos canales de televisión también se les vendía el espacio a la empresa A, B o C. No a todos. Entonces, basado en todo eso, los canales de televisión tenían un costo muy elevado. Ok, vámonos al último en el modelo tradicional del marketing, que es el cine. El cine sigue teniendo anuncios. Aparte de todos los extras que dan de las películas, sigue teniendo anuncios. Y usted y yo, aunque no queremos, terminamos consumiendo los anuncios. ¿Por qué? Porque obviamente estamos adentro del cine y por lo tanto estamos en el consumo constante de los anuncios televisivos estando ahí. ¿Se sigue vendiendo? Sí, a través de los anuncios en cine. Se sigue vendiendo. ¿Preguntas, comentarios hasta acá del marketing tradicional o convencional, como es llamado también? Todo claro. Todo claro. Gracias, Glenda. Bien. Entonces, vámonos ahora al marketing digital. ¿Cómo está todo esto? Empecemos por el elemento de una computadora. Cuando iniciaron las computadoras, ¿con qué capacidad inició o con qué capacidad tuvo usted su primera computadora? Le cuento mi experiencia. Cuando yo tuve mi primera computadora fue a nivel universitario, cuando entré a la universidad. Gozaba de la maravilla de tener 4 gigas de disco duro. Imagínese cuánto tenía de almacenamiento en disco. Tenía una extrema velocidad de 128 megabytes en memoria RAM y tenía el prestigioso Pentium 2. Esa era mi máquina. Esa máquina para mí era maravillosa, volaba. Después, uno de mis amigos tenía una máquina full, que todos soñábamos con esa. Tenía 80 gigas en disco. Tenía 512 de memoria RAM. Y usted me dice, Miguel, estamos hablando hace muchos años atrás. Sí, para que vea cómo la brecha digital se ha ido haciendo más y más y más pequeña. Los que disfrutamos de la belleza de las memorias USB, pagamos entre 60 a 80 dólares por una memoria de un giga. Pero andar una memoria de un giga era, tengo dinero, en cambio todos ustedes a lo más que lleguen a 256, ¿verdad? Y gozamos de ese prestigio. Lo triste es cuando se nos arruinaba esa memoria de un giga, que dolía hasta el alma. Sigamos avanzando. ¿Cuántas personas tienen hoy computadora en su casa? Hoy la quizás mayoría. La pregunta es, dígame, Susana. La mayoría tiene computadoras. Sí, gracias. La mayoría. Posiblemente no con una capacidad de una PC gamer, pero sí tenemos una computadora que nos sirve para ofimática y nos sirve para conectarnos a internet, ver nuestros videos, ver lo que sea y punto. Y la tenemos ahí. Algunos la tenemos polvosa, otros la tenemos bonita. 3 puntos y aparte. Después de eso, estoy hablando de computadoras de escritorio, después se fue desarrollando aún más y vinieron las computadoras portátiles. En algunos casos, ya hemos llegado a tener el privilegio de gozar de una computadora portátil que la pantalla es táctil. Y ya no necesitamos el mouse, sino que automáticamente nos vamos a través de la pantalla haciendo todas las cosas. Y gozamos de ese privilegio. ¿Ha ido avanzando la tecnología? Sí. Miguel, ¿y todo esto qué tiene que ver con el marketing digital? Aterrizo. Tiene que ver por una razón.
La imagen que antes podíamos subir a internet era una imagen que automáticamente se pixeleaba al momento de expandirla. Ahora las imágenes que subimos al internet son full HD y son imágenes que usted las puede estirar o expandir, es la palabra correcta, las puede expandir y no va a haber ningún problema de pixelaje. Por lo tanto, hoy ha avanzado muchísimo todo el ámbito tecnológico. Ha avanzado muchísimo la conectividad. Estoy hablando, en aquel entonces nos conectábamos vía teléfono. El cablecito del teléfono lo utilizábamos y con él nos conectábamos a internet. Y eso nos salía un ojo de la cara. Hoy en la actualidad, el que menos tiene de navegación tiene 10 megas. El que tiene menos. Y cuando alguien nos dice, no, si yo tengo 10 megas, y solo 10 tenés. No, fíjate que yo pago tanto, pero yo tengo 30, 50, 100 megas. Hasta nos asusta alguien que tenga 10 megas en la actualidad. Pero en ese entonces, nadie soñaba con tener tanta velocidad. Estoy hablando hoy en computadoras. Después surgen los dispositivos ya inteligentes, los Android, los iPhone, etcétera, y todo esto se va modernizando. Empiezan a surgir tal cual las redes sociales, como lo hablábamos el día de ayer, y se descubre que a través de la red social, a través de esta conectividad, podemos empezar a vender. A tal grado que Facebook fue muy inteligente. No nació así. No nació con un marketplace. No. Nació tal cual, como una red social donde hacíamos amistad. Pero llega el momento donde dice Facebook, ah, momento, aprovechemos también este punto y empecemos a desarrollar acá. Y se hizo más común, más viral, como se diría en el ámbito informático, todo el uso de las redes sociales. Y en esa medida, el uso de las redes sociales se fue modernizando, fueron cambiando muchas cosas, y estas cosas que fueron cambiando han permitido que poco a poco se vaya desarrollando todo el ámbito tecnológico. Por lo tanto, marketing convencional versus marketing digital, ¿podemos dejarlo a un lado? No podemos. Pero también encontramos lo siguiente. El marketing digital me permite hacer una mejor segmentación del mercado. El marketing digital me va a llevar a un punto específico. Ejemplo, los spots que acabo de estar mencionando, ¿a cuánta gente llegaba realmente? ¿Será que había un gran impacto? Y olvidé mencionar este detalle. No sé si usted tuvo el privilegio de tener un televisor blanco y negro con perillas. Los que tuvimos ese privilegio, qué belleza, ¿verdad? Teníamos que levantarnos a hacer ejercicio y poder cambiar el canal de televisión. No existía el control. Y como nos daba pereza, por no decir otra palabra, levantarnos decíamos, ah, ni modo, veamos el anuncio, si ya va a terminar. Y veíamos todo el anuncio. Pero en esta medida, poco a poco se fue modernizando, existieron los televisores a colores, existieron los controles remotos. Y al momento de existir el control remoto, todos los anuncios, usted y yo nos los saltábamos. Nos pasábamos a otro canal, o lo hacemos todavía, nos pasamos a otro canal, y ya cuando calculamos, ya lo menciono, Ernesto. Y ya cuando calculábamos que el anuncio había finalizado, en ese momento regresábamos al canal. Y aprovecho la pregunta que me hace Ernesto. ¿Cómo se medía exactamente en la franja prime time? Se hacía lo siguiente. ¿Cómo sabía la gente de nuestros números de teléfono? Pues a través de la guía telefónica. No voy a decir de bases de datos vendidas. No, a través de la guía telefónica. Agarraban el teléfono. Obvio, no era celular, era un teléfono común de casa. Muy buenas noches. Disculpe, estamos haciendo una breve encuesta. ¿Qué canal está viendo usted en este momento? Ah, usted está viendo el canal Z. Sí, perfecto. ¿Qué programa está saliendo en este momento en el canal Z? Ah, Los Tres Pollitos. Perfecto, gracias. Muy amable.
¡Pum! ¿Cómo se medía la penetración? Me dijo Ernesto, de esta manera. A través de llamadas telefónicas, a través de sondeos de opinión, y obvio, como siempre, ¿verdad? Somos el número uno en la franja primetime. ¿Quién dice eso? La encuesta que ellos mismos habían pasado. Y con el sesgo de información que hay en ocasiones de las encuestas, todo era dudoso. Pero, de igual manera, así se medía, así se evaluaba qué tanto estaba llegando el anuncio. Ahora hay otras formas de medirlo, poco a poco lo vamos a ir viendo en el desarrollo de todo este curso de marketing digital. Por lo tanto, el nivel de focalización o de segmentación o de nicho, cualquiera de las tres palabras que usted desee utilizar, es más exacto. Donde usted dice, ok, yo estoy ubicado en este momento en Santa Tecla. Y el producto yo lo voy a distribuir solo en Santa Tecla, no más. Hacemos una segmentación apropiada y empezamos a través de las redes sociales a vender en Santa Tecla. No nos metemos con nadie más, solo con el municipio de Santa Tecla. Miguel, pagar una campaña publicitaria solo para Santa Tecla, ¿no cree que es demasiado costoso? Depende del producto o servicio que usted venda. Ejemplo, usted tiene un emprendimiento de venta de pupusas. ¿Vendría de Santa Tecla hasta San Salvador? Costo-beneficio, ¿verdad? Si Miguel paga el envío. Si son buenas, sí. Sí, y si son buenas, sí. Yo le puedo poner un ejemplo, no le voy a hacer publicidad porque está triste que no paguen la publicidad, pero hay unas pupusas en Perú La Pía, hasta ahí lo voy a dejar, en Perú La Pía, que son buenísimas las pupusas, a tal grado que yo me he desplazado desde San Salvador hasta Perú La Pía con tal de ir a comer pupusas, porque no me las traen hasta donde yo vivo. Entonces, basado en eso, si usted observa, ahí viene el punto, costo-beneficio. Si esta empresa me dijera, Miguel, no se preocupe, usted es cliente frecuente y yo le llevo las pupusas hasta su domicilio. Eso sí, le costaría $4 el envío. ¿Cuánto gasto yo de gasolina? ¿Cuánto gasto de tiempo? $4 puedo decir. Está bueno, mándemela, no hay ningún problema. Y como ustedes mismos dijeron, si son buenas, sí. Entonces, este punto de segmentación va a depender muchísimo de qué es lo que yo estoy vendiendo y hasta dónde yo quiero llegar. Y obvio, marketing digital a través, lo vamos a ver más a profundidad, en este momento solo veamos los gráficos, a través de estadísticas, a través de gráficos nos está diciendo este producto, este servicio está teniendo ABC demanda y por lo tanto vale la pena continuar o no en esa línea. Ahora llegamos al tema de las herramientas digitales para persuadir a clientes a comprar tu producto o servicio. Me voy a detener un momento y voy a hacer una pausa. ¿Cuántos ya empezaron a ver la novela? No la han visto todavía. Glenda, no, sin hacernos mucho spoiler, solamente un poquito. Pues la colombiana que nos dijo, ¿verdad? La de la que la plata no se pare, esa. Sí. Pues trata de una venta de carros, ¿verdad? De cómo ellos venden, de las estrategias que utilizan, de cómo se van desenvolviendo y las comisiones. O sea, ahí ya se roban los clientes, ¿verdad? Unos a otros, porque es como un consorcio de vehículos. Entonces, es bastante interesante porque ocupan diferente, cada quien tiene su estrategia para vender, para jalar clientes, unos le llaman, otros ahí en el local donde venden los carros y así, o sea, hay una lista de clientes, unos les llaman por teléfono, o sea, hay diferentes maneras y cada uno ocupa su estrategia diferente. Gracias, Glenda. En un momento el telemarketing se puso muy, muy de moda. Muy, muy de moda el telemarketing. Porque le han dado un empuje que la venta no es. Perdón, no lo alcanzo a leer todo el mensaje.
Dos veces lo he visto, me gusta porque le dan un empuje de que la venta no es lo que me interesa a mí, sino al cliente. Exacto, a suplir la necesidad que el cliente tiene. Entonces, basado en todo lo que estábamos hablando, fíjese que hay algo fundamental y es utilizar las herramientas apropiadas para llegar a los clientes. Y decía, el telemarketing es una de las cosas que funcionó muy bien, pero el telemarketing ya está quedando un poquito obsoleto. Si usted me dice, no, Miguel, sigue funcionando. Lo único que hoy lo hacemos a través de WhatsApp. Ok, es válido. Miguel, hoy lo hacemos a través de Telegram. También es válido. Lo hacemos a través de las redes sociales. Bien, es válido. No se llama marketing digital por el hecho, perdón, no se llama telemarketing por el hecho de que no está haciendo una llamada directa, sino que por eso es conocido como marketing digital o marketing de redes, donde nos permite el uso de las redes sociales como una estrategia del SEO, ya vamos a ver más adelante qué es el SEO, y el email marketing. Son algunas de las herramientas que son fundamentales para persuadir a clientes o prospectos a comprar. Los prospectos siempre van a estar. El problema es si usted y yo los logramos encontrar a estos prospectos y logramos que ellos nos compren. Por lo tanto, social media tiene los siguientes elementos. En el marketing digital vamos a encontrar primero, hoy por hoy, al papá de las redes sociales. ¿Será cierto esto que acabo de decir? ¿O será que ya le quitaron ese trono? ¿Qué opinan ustedes? Se lo están quitando. Ya se lo están quitando. Se lo están quitando, quitando, dice Osmani. Gracias. ¿Los demás qué piensan? Sí, creo que es compartido con otras redes más. ¿Con cuál cree usted que es compartida? Creo que la que actualmente se suena es más TikTok e Instagram y luego seguiría Facebook. Gracias. Más adelante lo vamos a ver. Pero le cuento que para el año 2022, Facebook cierra en primer lugar con 2.910 millones de usuarios. Así cierra el año 2022 Facebook. Hoy por hoy, Facebook sigue siendo el primero. Hoy por hoy. El papá de los pollitos. El papá de los pollitos. ¿Por qué? No estoy diciendo que las otras redes no funcionen. Sí están funcionando. Hay una que ganó muchísimo auge y la acaba de mencionar Anthony. ¿Cuál es, Anthony? TikTok. Gracias, Carolina. Gracias, Anthony. TikTok. TikTok ganó muchísimo auge en el tiempo de pandemia. Pero hoy por hoy, Facebook sigue siendo el papá de los pollitos. Me gustó esa frase. Sigue siendo el que está en la vanguardia. Después de ello, tenemos a otro que no es nada despreciable. El señor Instagram. Instagram es otra red social que obviamente se fue posicionando, y lo decíamos, dependiendo de la edad, se fue posicionando a tal grado de que Instagram fue bien utilizado por muchos emprendedores y por muchas empresas, porque ellos buscaban publicitarse a través de imágenes, a través de videos cortos, y se fueron desarrollando. Otro que llegó en el caso de la última evaluación del año 2022 a estar en el segundo lugar fue San YouTube. ¿Por qué digo San YouTube? Porque usted busca algo y lo encuentra allí, ¿verdad? Tutorial de esto, cómo arreglar la computadora, o sea, usted encuentra de todo. Entre cosas que no funcionan y cosas que nos arruinan, pero igual, encontramos de todo. Miguel, ¿pero ha ido perdiendo? Sí, tranquilo. Yo sé que todos ellos han ido perdiendo, pero hoy por hoy se siguen manteniendo en un buen rating. Entonces, YouTube es muy bueno en el punto de encontrar. ¿Este existirá o habrá muerto ya? Google Plus.
Creo que murió en el intento. Murió en el intento. ¿Cuántos de ustedes tuvieron handcuff en su teléfono? No, ni por cerca. Pues yo lo ocupaba por cuestión laboral, nada más. Gracias, Azucena. Pregunto, ¿cuántos de ustedes utilizan Meet? Por estudios. En algunas materias, por estudio. ¿Algunas materias? Estudio, trabajo. Estudio, trabajo. ¿Y qué me dirían si les digo yo que Hanco es Meet? O sea que... Es el mismo. ¿Google Plus? ¿Qué dijo, profe? No se le escuchó. Perdón. ¿Qué me dirían si... Gracias, Ernesto. Si yo les digo que Hanco es Meet. Y vaya con esta frase. ¿Murió? ¿O voy a utilizar la palabra que dijo Ernesto? ¿O evolucionó? ¿Google Plus murió o se convirtió en el papá a nivel de El Salvador en cuanto a todo lo que es? En una sola plataforma usted encuentra correo electrónico, usted encuentra videollamadas, usted encuentra ofimática, usted encuentra almacenamiento. Almacenamiento, usted encuentra... Evolucionó. ¿Perdón, Glenda? Evolucionó. Todo en uno. No sé si me estoy dando a entender. Y ahora se llama la suite de Google. Y la suite de Google, los colegios, Osmani no me deja mentir, tiene un pequeño costo, ¿verdad? El hecho del derecho de la suite con nombre y apellido si se llega a utilizar a través de una institución educativa. Basado en lo que estoy diciendo, en ocasiones podemos decir, no, es que mueren los productos. Algunos han muerto, otros han evolucionado y se han sabido adaptar a las situaciones que van en el medio. Entonces, hoy por hoy, Google Plus, suite de Google. Siguiente, ¿cuántos hemos utilizado este icono que está ahí abajo? Telegram. Para los que no estamos un poquito familiarizados con Telegram. En Telegram podemos ver hasta películas. En Telegram podemos ver series. En Telegram podemos enviar archivos de más de 1 o 2 gigas de capacidad. En Telegram, en Telegram podemos tener grupos de más de 100 personas. En Telegram, no sé si me estoy dando a entender con todas las ventajas del Telegram. Pero usted y yo seguimos utilizando. Sí. WhatsApp. WhatsApp. Vale, ok, no está mal utilizarlo, tranquilos. ¿Dónde dejamos Twitter? Ya llegamos. Pero no me vaya a estar utilizando WhatsApp tradicional. Si usted está en emprendimiento, yo espero que por lo menos tenga WhatsApp Business instalado ya en su teléfono. Miguel, WhatsApp Business. ¿Te pueden llevar los dos en el mismo teléfono? Sí. Lo único que conseguimos un Tamagotchi de aquellos que le estaba mencionando, indestructibles, le ponemos el chip. Si nuestro teléfono no es doble SIM, le ponemos el chip solamente para que nos envíen el código y tenemos WhatsApp Business, no con su número personal, sino con el número empresarial. Anthony. En el caso de WhatsApp y Telegram, teniendo en cuenta las ventajas que da Telegram, sería que WhatsApp simplemente se instaló ya y es como muy común decir que tenés WhatsApp, porque casi nadie dice tenés Telegram. Más allá de que quienes enviamos como contenido, como imágenes, por la fidelidad de la calidad que tiene. Entonces, quizás es como más un fenómeno, o no sé cómo se podría llamar ese, que a pesar de que existe, pareciera que es invisible. En El Salvador es invisible. Pero no así en Estados Unidos. Por ejemplo,
Estoy poniendo un país puntual, ¿verdad? Y hay otros más. Pero en Estados Unidos, ya voy a leer los mensajes, pero en Estados Unidos principalmente es Telegram, más que WhatsApp. Porque obviamente allá el ancho de banda es un poquito diferente, ¿verdad? Allá no son 10 megas, allá son 400, 600 megas, pues. Entonces el ancho de banda, mandar un archivo de 2 gigas, es como aquí se los envío y ya lo recibieron. En cambio, en nuestro ancho es, permítame, está cargando dentro de una hora, ya le llegó y 2 horas después lo hemos descargado. O sea, nuestros anchos de banda son diferentes y lo que usted dice, Telegram me permite una fidelidad más en imágenes, archivos, etcétera. También es cierto, no en todos los estados se utiliza. Sí, también es un fenómeno. Bien, entonces tenemos Telegram. Otra herramienta que yo le aconsejaría, instálela. Y cuando usted la instale y si hay alguien la tiene instalada, va a decir, Miguel se acaba de unir a Telegram. En automático nos aparece. Ahí no podemos pasar desapercibidos. En automático nos va diciendo si estamos o no. Siguiente, para aquellos que lo acaban de mencionar, por eso dije que ya llegaba. Este se puso muy de moda hace 3 años. Y muchos de los que no lo tenían instalados, no me voy a incluir en ese grupo, muchos de los que no lo tenían instalados, lo decidieron instalar para informarse de todo lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Y Twitter inició con 120 caracteres, no más. Entonces las palabras tenían que ser muy exactas. Usted no podía estar divagando en que por cierto. No, sino que era ese por cierto era lo único que escribíamos. Entonces, perdón, Twitter inicia de esa manera. Twitter, hoy por hoy, no ha sido una red social explotada en el ámbito comercial, mas no significa que no es utilizada para ello. Espero darme a entender. Ser explotada significa Facebook, que Facebook la hemos recontraexplotado. En cambio, Twitter, camuflajeado, mandamos algún mensajito, camuflajeado, hacemos algo, ¿verdad? Pero Twitter es otra red social que se puede aprovechar muchísimo de ella, porque gracias a Twitter, fue uno de los principales, existieron los famosos hashtags. Hashtag estoy en clases. Y todo el mundo veía todo lo que se relacionaba con el estoy en clases, por ejemplo. Entonces, de esa manera se fue redireccionando todos los elementos a tal grado que Twitter se convirtió en una red social muy, muy aceptada en nuestro medio. WhatsApp, ya lo mencionamos un poquito, tiene muchas ventajas, pero si nos vamos al WhatsApp Business, el WhatsApp tradicional, dejémoslo más para el uso nuestro. Ahí está el WhatsApp Business, ya voy a hablar del otro, y tenemos la combinación de los dos, y como lo dije, puedo tener WhatsApp tradicional para uso de Miguel y puedo tener WhatsApp Business para uso de inglés corporativo, por ejemplo. ¿Sí? Y acá a través de WhatsApp Business yo tengo mi catálogo, a través de WhatsApp Business yo tengo toda mi publicidad y a través de ellos yo me estoy moviendo en un ámbito diferente. Y la que no he explicado, pero ya la pusimos, LinkedIn. LinkedIn nace como una red social de profesionales o de gente trabajadora. Así nació. Esta red social se utilizó muchísimo en el ámbito de recursos humanos porque ahí es donde algunos de departamentos de recursos humanos buscábamos perfiles y decíamos, estoy buscando un consultor independiente en el tema los tres pollitos. Hago la aclaración. Va a escuchar casi todos los días que yo digo los tres pollitos para no mencionar a ninguna empresa, excepto la empresa Los Tres Pollitos. Así es que si después de marketing digital usted pone una empresa de Los Tres Pollitos, va a tener ya la publicidad antes de que esté la empresa, ¿verdad? Bueno, continuamos. Entonces, la empresa Los Tres Pollitos hace
sus contrataciones a través de LinkedIn, buscando perfiles idóneos. Y aquí se empiezan a conectar gente de otros ámbitos y yo le pudiera decir, hoy por hoy, LinkedIn sigue siendo una red social de profesionales muy aceptada a nivel de país y muy aceptada a nivel de los departamentos de recursos humanos, porque en breve está toda nuestra información prácticamente. Así como usted tiene su perfil, quizá o quizás no, lo menciono y hagámosle publicidad, así como usted tiene su perfil en CompuTrabajo, así está su perfil en LinkedIn, donde usted está vendiéndose diariamente. De igual manera, si usted me dice, pero Miguel, los productos que yo vendo no tienen nada que ver con servicios, sino que yo vendo tal cual, cosmético. Y entonces, ¿y quién compra los cosméticos? Personas. ¿Y las personas a dónde las encuentro? En todas las redes sociales. Por lo tanto, yo necesito también estar presente. Yo estoy vendiendo cosméticos, ok. ¿Cuál va a ser mi perfil? Todas las mujeres, principalmente. Aunque aclaro, la sociología y la historia nos demuestra que los primeros en utilizar cosméticos fuimos los hombres y no las mujeres. Ese es comercial que estoy haciendo adicional a toda la historia. Bien. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos que tengamos hasta este momento para irnos a la recta final de la noche. Ninguno. Ninguno, dice Fátima. ¿Estamos bien los demás? Ok. Vámonos a la recta final. Después de haber visto todo lo de social media, hoy vámonos con el SEO. El SEO significa una optimización para los motores de búsqueda. Si es una optimización para los motores de búsqueda, significa que yo voy a aprovecharme de esta optimización y así voy a obtener resultados. Le pongo un ejemplo. Una herramienta para el negocio, ¿cuál ocuparía usted? Donde puede ver gráficas de visitas. Donde tenemos la mayor amplitud en gráfica de visita hoy por hoy es Facebook. Aunque hay otras herramientas que se van a complementar y las voy a mencionar más adelante en el curso. Pero hoy, hasta este día que estoy hablando, sería Facebook. Ok. Me quedé en la optimización. Menciónenme, por favor, 5 motores de búsqueda o 5 buscadores. Google. Google. Firefox. Yahoo. Firefox. Yahoo. Internet Explorer ya no existe más. Opera. Internet Explorer. Opera. Mozilla. Mozilla, Firefox, ok. Starpake. ¿Cuál? Starpake. Gracias. Hago esta pregunta por una razón. ¿Habremos mencionado navegadores o habremos mencionado motores de búsqueda? Motores de búsqueda. Motores de búsqueda. No son navegadores. 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 Navegadores, ok. Algunos no sabemos que Yahoo es un motor de búsqueda. Cuando inició toda la revolución del Internet, Yahoo fue uno de los principales. Internet Explorer fue otro. Otro que estaba ahí era Altavista, se llamaba. Aún Altavista le brindaba el correo. Mi correo era bien gracioso en Altavista. miguelangelcruz@altavista.com. Tamaño familiar el correo electrónico, pero igual. Estaba y tenía tal cual correo electrónico gratuito más el motor de búsqueda. Si usted abre en este momento, o se lo dejo de tarea para que lo haga, si usted abre Chrome y en el Chrome se va a Google como motor de búsqueda y empieza a buscar producto A, B o C, el que usted quiera buscar. Después se va a Mozilla y busca ese mismo producto. Usted va a ver la diferencia entre lo que aparece en Chrome y lo que aparece
perdón, en lo que aparece en Chrome, pero entiéndase Google, y lo que aparece en el buscador de Mozilla. Son totalmente diferentes. Si se va al Internet Explorer, que hoy es conocido como Bing, también es diferente. ¿Por qué? Porque cada motor de búsqueda tiene su propia lista de preferencias. Hoy por hoy, el papá de los motores de búsqueda es Google. Hoy por hoy. Entonces, hoy por hoy, usted y yo nos debemos enfocar en el área de Google, específicamente como motor de búsqueda. Si usted me dice, no, Miguel, porque yo vendo solamente tecnología Apple. Y si vendo tecnología Apple, ¿cuál navegador utiliza Apple? Safari. Safari. En Latinoamérica y Estados Unidos y en Asia. Ok. El Safari es el que utiliza más el punto de Apple. Y si yo estoy vendiendo tecnología Apple, yo voy a procurar que en el motor de búsqueda de Safari yo esté en primer lugar. No sé si me estoy dando a entender en esto. Dependerá del producto, dependerá de lo que yo estoy ofertando. Así es como yo voy a irme metiendo en el mercado y en la segmentación para hacer una mejor optimización del recurso. Trata del conjunto de estrategias y técnicas de optimización que se hacen en una página para que aparezcan orgánicamente en los buscadores de internet como Google, Yahoo y YouTube. Ok. Pregunta que tengamos hasta este momento. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ok. Todo claro. Todo claro. Me voy a ir yo a una pregunta en este momento para ustedes. ¿Creen ustedes que es necesario invertir en publicidad o debo dejar que orgánicamente llegue al primer lugar en el motor de búsqueda? Sí, es necesario invertir. Es necesario. Tendría que tenerse en cuenta en un presupuesto al momento de... Cuando se invierte aparece en primeras. Pero ¿cuánto debo invertir entonces? Para aquellos que me dicen que es necesario invertir, ¿cuánto cree usted que debo invertir? Pues eso considero yo personalmente que se debe de llevar como a un análisis, como departamento de comunicaciones, por ejemplo. Tener un programa de qué cosas van a ser pautadas, por ejemplo, en redes sociales, y qué cosas pues no es necesario pautar. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, lo que es orgánico tiende a ser actividades culturales y cosas por el estilo. En cambio, son pautas cuando se va a abrir un curso de inglés nuevo o se va a presentar algún servicio nuevo, pues ese sí es pautado. De lo contrario, se hacen como pequeños recordatorios de manera orgánica, pero siempre apoyados por pautas. No es necesario hacer todo pautado, pero también siento que es bien importante considerar las pautas en ciertas ocasiones. Okay, gracias, Carla. ¿Claudia? Pienso de que dependiendo, por ejemplo, nosotros, que somos emprendedores, que no somos empresa grande, entonces podemos utilizar el método de pago que tiene, ya sea Facebook, por lo menos en el mío es Encuentra 24, y se puede pagar, por ejemplo, un mes, porque como no tengo esa fuerza de tener ese montón de producto, o en mi caso, inmuebles, como para abarcar todo el mercado, por ejemplo, con 2-3 casas, yo que se vendan y con la publicidad que le haga, yo
pues, más que bien, ¿verdad? Pero eso depende de cada segmento de mercado, me imagino. Okay, está desde $1 hasta no sé cuánto se puede pagar. Gracias por lo que están mencionando de la segmentación. Gracias, Claudia. Gracias, Carla. Perdón que lo mencione hasta este día. Normalmente acostumbro a llamar a las personas por su nombre y de igual manera me gusta que se llame por mi nombre. Perdón, creí que lo había dicho el primer día. Así es que no es una falta de respeto y si alguien lo siente así, me disculpo con usted, sino que procuran que nos llamemos tal cual por nuestro nombre porque nos estamos relacionando, pienso yo. Si usted me dice, no, a mí llámeme de otra forma, me lo escribe y yo lo haré. Hago esa aclaración, siempre lo hago, pero hoy se me fue. Entonces, bien, en este sentido, fíjense que es interesante esta pregunta por una razón. Porque siempre que entramos en marketing digital, la pregunta obligada es, ¿y cuánto debo invertir? ¿Y si no tengo para invertir? Y el reto que yo le voy a lanzar al finalizar este curso es que usted por lo menos invierta $1. Así es que empiece a ahorrarlo desde ya. Porque es bastante lo que le estoy pidiendo que invierta. $1. Y ese dólar pero solamente... Pero con cuidado, perdón. Sí. Perdón, y... con cuidado. Porque yo invertí $1 y no bajé. Que ya no siguiera descontando y de eso se me hicieron de $1 a $125 que me vaciaron la cuenta. Gracias, no se preocupe, eso lo voy a explicar al final, cuando digo al final porque obviamente vamos a ir haciendo todo por paso. Ese va a ser el reto, que usted invierta $1 y lo único que me interesa de ese dólar que usted invirtió, no es que le compren, le cuento, sino que simplemente es atraer tráfico, no más. Azucena. No, perdón, fue error de dedo. Ok, gracias. Mi objetivo con esto, lo que estoy mencionando y se lo estoy diciendo desde ya, y si usted me dice, Miguel, o sea, $1 no es mucho, no hay que ahorrarlo, o sea, tengo más. Tranquilos. Los ejercicios se empiezan así, con $1. ¿Por qué? Porque quiero que usted vea la importancia que hay en el hecho de que yo invierta ese dólar y a cuántas personas voy a llegar versus el hecho de que yo no lo invierta. La manera orgánica es funcional. ¿Conseguimos un nicho de mercado? Sí lo conseguimos. El único problema que nos vamos a tardar más tiempo. Si usted me dice, no, pero yo soy del pensamiento oriental. Y los orientales dicen que después de 10 años uno empieza a ver la ganancia y allí la empresa tiene éxito. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a aguantarme y que todo se vaya desarrollando de manera orgánica. Perfecto. Yo no le voy a discutir, hágalo, porque es un muy buen principio. Pero la mayoría que hemos puesto un emprendimiento es porque necesitamos que haya flujo. Porque si no, no pusiéramos un emprendimiento. Mejor nos quedáramos con lo que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, tampoco le estoy diciendo corra y ya no invierta $1, sino que invierta 1,000. No, tampoco. Sino que vamos a ir aprendiendo cómo hacer este equilibrio. ¿Cuánto debo invertir? ¿Por qué lo debo invertir? ¿Y en qué momento debo invertirlo? ¿Preguntas, comentarios? ¿Quejas? ¿Reclamos? Ahí le escribí un comentario, Miguel. Ay, perdón, Ana Miriam. Leo, una recolección de información para pasar a ese tipo de publicidad que consumen los clientes. No, el mío es que me gustaría que nos enseñara la plataforma de Business Manager. Porque perdón, no lo escuché. Se puede segmentar perfecto y se puede medir el alcance. Tiene muchas ventajas. Y yo no la he logrado poder usar perfecto. Me pasó así como la otra señora que uno paga, pero después le va descontando más. Entonces, es importante aprenderla a usar bien. Sí, de hecho, Ana Miriam, vamos a ver algo que se conoce con el tema de budget persona.
En el budget persona vamos a ir segmentando un poquito más. Después yo les voy a dar un plus de una segmentación un poquito más a profundidad. Y yo sé que en este momento nos queremos comer el mundo. Y sí, y me alegra que nos queremos comer el mundo. Y yo le voy a ayudar a que nos lo comamos. ¿Sí? Que esa mordidita de la manzana que le hizo aquel quede así chiquita. Yo le ayudo a que nos comamos el mundo y que juntos aprendamos. Muchas gracias. Feliz noche. Cuídense. Gracias. Sí, gracias igualmente. Buenas feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. La tarea. Siempre queda Cristian esperando la tarea, ya vi. Un gustazo ver la novela y ver las películas. A ver la novela, vamos. Excelente. Ya me iré a conectar yo también a verla. Bien, un gustazo. Feliz noche. Eileen, un gusto.